Bueno, vamos a seguir y vamos a ir a ver a Brasidas. Son 400 metros, que tampoco es tan lejos. Así que vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto verde no tenía Esparta? Madre mía, lo que se está liando. Vamos. ¿Listo para los reyes? La espera lo hace más difícil. No verán muy bien que pidas favores sin ofrecer antes algo de ayuda. Como acabar con los que ayudan a los ilotas. Me he hartado de hacer favores. Acabemos con esto. Entremos, pues. Tu madre espera dentro. Ahora. Ha quedado claro, Arquídamo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. ¿Así resuelven las cosas? A veces. La guardia de Arquídamo es mejor. Me lo debe. Brásidas, nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes, os presento a Mirrina, del linaje de Leónidas, y a su hijo Alexios. Algo había oído. ¿Cómo os atrevéis a volver a Esparta? Debería rajaros por ello. Nos ayudaron en Corintia, mi rey. Te ruego que escuches. Son del linaje de Leónidas. Solo eso ya sería razón para escuchar. Y si no nos gusta lo que dicen, córtales el miembro que más te plazca. Habla, Mirrina. ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana y nuestro hogar. Te exiliaste. Tu hijo mató a un anciano. Por no hablar de tu nariz rota. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste de Esparta. Cúlpame a mí. Yo lo maté. Yo comencé esto. Si alguien tiene que demostrar su lealtad, que sea yo. No sé si felicitarte por tu honestidad o castigar el crimen que has confesado. Mirrina ha revelado su intención. Y la tuya. Mi intención es encontrar a los que traicionaron a mi familia y a Esparta, y matarlos. ¿Y quiénes crees que traicionaron a Esparta? Eso es lo que quiero averiguar. Primero, muestra tu lealtad. Trae la gloria a Esparta y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer, y así se hará.
ejército de Esparta lucha contra Atenas en Beocia. Ve con los comandantes. Vuelve victorioso o no vuelvas. ¿Quieres que gane una guerra que tú no puedes? Puedo hundir a cualquier ejército bajo Helios. Si quieres recuperar tu hogar, irás a Beocia sin rechistar. Bien, vas aprendiendo. Busca a mi comandante en el monte Helicón. Dale esto de mi parte. No corráis. Dos reyes, dos tareas. ¿Queréis lo imposible? ¿Qué más quieres que haga? ¿Conquistar el mundo? Deja las conquistas para Arquídamo. Las Olimpiadas comienzan pronto en Élide y quiero que acompañes al campeón de lucha. ¿Quieres que haga de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Ganando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas Olimpiadas. Perfecto. Otra cosa. Cuando se piden favores, la costumbre es hacer un regalo. Y no lo has hecho. Así que lo voy a elegir por ti. Un lobo está atacando granjas en la península de Dioscuros. Creen que se trata del rey Licaón, condenado por Zeus a vivir como un lobo. Lo mataré y os traeré su cabeza. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Si las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. Todavía conservas algo de Esparta. Brásidas, acompáñalos. ¿Y ahora? Qué tocapelotas que han sido, ¿eh? No ha ido mal. Aún tienes la cabeza sobre los hombros. Eso es ir bien para mí. Los reyes no suelen dar otra oportunidad. Solo tengo que ganar las Olimpiadas. Y una guerra. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? ¿Qué está pasando en Beocia? Los atenienses vencen a Esparta batalla tras batalla. Ganar no será fácil. Si alguien puede cambiar las tornas, eres tú. ¿Qué sabes del campeón de lucha que debo acompañar a las Olimpiadas? El pancraciasta. Su entrenador sabrá dónde está. Gracias. Nada es lo que parece. Pero debes proteger al campeón a toda costa. Lo haré. Un rey tiene que ser del culto. Y su misión, una trampa sin duda. Pero, ¿cuál? ¿Brásidas? No digas eso tan cerca de palacio. He luchado con los dos. Me cuesta creer que haya un traidor. Hay que encontrar pruebas antes de acusar a nadie. Abre bien los ojos. Vale. Háblame del lobo. ¿Está maldito? Está haciendo estragos en la península de Dioscuros. Si te libras de él, harás un gran favor a sus habitantes. ¿Cómo lo encuentro? Yo empezaría en Diros. Lo han visto por la cueva. Vale. Ya puedo partir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. ¿Sola? Los hados no sonríen. Debo ir allí. Podemos viajar juntos. Sería estupendo. Gracias. Pues veré a los dos en Arcadia, pues. Buen viaje.
Vale, pues vamos a ir hacia allí, porque las otras misiones, como habéis podido ver, son demasiado chungas. O eso, espérate, porque también puedo... Arcadia. Ah, mira. Esto se considera Esparta. Y esto ya es... Beocia, del nivel 34 al 38, claro. Como que no voy a poder. Luego está esto, que es difícil y normal. Creo que me voy a ir aquí. Vale, hemos llegado y creo que voy a hacer misiones secundarias, porque creo que al final creo que es mucho más fácil hacer esas cosas. Con retraso, ¿eh? Vale, a ver si hay alguna cita por en medio. Vamos allá. Y así desbloqueamos también un poquito de mapa. Lo voy a hacer como misiones secundarias. Ahí.
coño, no lo he visto. Ahora. ¡Hullo! ¿Qué he hecho? Los guardias aquí estarán alerta. Venga, vámonos. Mater dijo que nos veríamos en la estatua de Artemisa del Cedro. ¿Qué coño? ¿Cómo he podido tener un cazarrecompensas tan grande? ¿Y no puedo quitarlo? Qué chunga es la cosa, ¿no? Allí. Tengo ganas de volver a ver a Mater y a Brásicas. Uy. Qué mal rollo. Hostia, qué bonito, ¿no? Desde aquí arriba. ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? Yo, nadie. Pero tú eres celestial. Más de lo que dijo Brásidas. Tu efigie debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? Guerrero, dijo. Busca un guerrero con la lanza rota. Lo de celestial es mío. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. Y Brásidas, tengo que hablar con él. Desde luego. Y la mujer, también querrás verla, ¿no? Espera. Se parece a ti. Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No, pagó.
suficiente. ¡Oh, yeah! ¿Quién te dice que no? Ahora. Venga. ¿En serio? ¿Otro mercenario? La madre que os parió. ¿Qué? Tengo a tres mercenarios detrás de mí. Madre mía, la que se me ha liado aquí. Quiero eliminar la búsqueda. Está saliendo el sol.
Mira. Dos. Tres. Sí, yo me ocupo del mercenario, pero aquí tengo hasta cuatro mercenarios de golpe. Vamos, la madre que lo parió. Deberías empezar a... Es hora de morir. ¿Otro? Venga, claro, di que sí. Por favor. Joder, tío. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¿Quién lo dice? Dime dónde están o borraré ese gesto de tu cara de come mierda. Dijo que tenías mal carácter. Tenía razón.
Dime dónde está mi mater y puede que salgas de aquí con vida. Eres clemente. Arcadia no lo será contigo. ¡Habla! Están en un monte. Un barranco que da a Tegea. Si Brásidas no pagó suficiente, ¿quién lo hizo? El Arconte. Paga por tu cabeza más que Brásidas en dos vidas enteras. Dime quién es el Arconte. Quiero un nombre. Lagos. Se llama Lagos. Y es el hombre más poderoso de Arcadia. Controla el grano y controlarás el mundo. Has tenido suerte. No quiero más sangre. Te queda por ver mucha más. Bienvenido a Arcadia, Alexios. Bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el gameplay, lo dejaré aquí. Y nada, ya iré a buscar a mi mate un poquito más adelante. Hasta luego.